Pero si solo tengo una oveja, ¿cómo voy a contar ovejas si solo tengo una? Dolly, no te enfades, pero es que... Solo te tengo a ti. Nada, que no me duermo, Dolly, no me duermo. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Pues es verdad! ¡Hola! ¡Si estáis ahí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas a la casa de Enriqueta Croqueta Superquieta! Sí, un día más, una tarde más, una noche, un día, depende de dónde estéis. Yo la verdad es que llevo un rato intentando dormir y Dolly, mi oveja, saluda a Dolly. Me estaba intentando ayudar, pero no hay manera. ¡Ay! No sé qué hacer. ¡Ah! ¡Ya sé! Me acabo de acordar de un cuento estupendo. A lo mejor si lo cuento me duermo. ¿Vosotros y vosotras contáis cuentos para dormir? ¿Cómo? A ver... ¡Que sí! Venga, pues, vamos a intentarlo. En la frutería de Don Venancio, todo estaba en su sitio. El suelo abajo, el techo arriba. Las moscas... Volando. Las personas entraban por la puerta y el aire por la ventana. Todo estaba en su sitio. Don Venancio solía decir: cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. No le gustaba que estuvieran ni peras con plátanos, ni manzanas con naranjas, ni moscas en la lámpara, ni en los cristales. ¡Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa! Por eso en el cajón de los plátanos había solo plátanos, eso es. En el cajón de las naranjas había naranjas. En el de las manzanas, manzanas. Y en el de las peras, peras. Pero no solo eso. Las manzanas estaban ordenadas en tres cajones. Sí, un cajón para las manzanas amarillas, donde solo había manzanas amarillas. Otro cajón para las manzanas verdes, donde solo había manzanas verdes. Y otro cajón para las manzanas rojas, donde solo había manzanas rojas. Las peras estaban clasificadas en tres cajones. Sí, sí, en tres, uno, dos y tres. Un cajón para las peras maduras.
En el último libro de Rasputin, Glaniskonnif, Konikovnif, Gorikolnov, Alafansin, Horuskis, Kunfriskis, del reduncio de la recordancia, de la recordancia, de la concordancia. Sí, esas eran las peras maduras. Otro para las peras verdes. Uy, nací, 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 estoy un poco verde, nací, 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 nací. Y otro para las peras que... Le fo, ne fa. Los plátanos estaban ordenados por tamaños. ¡Uy! ¡Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa! Le gustaba repetir a don Venancio. Todo en la frutería de don Venancio estaba perfectamente ordenado y exhaustivamente organizado. Hasta que llegaba... Hasta que llegaba doña Leocadia. Cuando doña Leocadia entraba por la frutería de don Venancio sentía que todo se le alteraba. Porque doña Leocadia era una persona, pero olía como las naranjas, tenía los ojos verdes como las peras y el pelo amarillo como los plátanos y la boca roja como las manzanas rojas. Y todo junto en ella. Y encima sonreía. Pero no solo eso era lo que le alteraba a don Venancio de doña Leocadia. Es que doña Leocadia... Es que doña Leocadia metía en su carrito de la compra toda la fruta sin distinguir colores, tamaño ni nada de nada. Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. ¡Maldita Leocadia! Pobre don Venancio. Por la noche, cuando las frutas se quedaban solas en la frutería de don Venancio... ¿Sabéis qué pasaba? Pues que se encontraban, bajaban de los estantes y cuchicheaban. La piña dijo, yo creo que las compañeras cuando se van con doña Leocadia se van a Macedonia. ¿A Macedonia? ¿A Macedonia? ¿Y qué es eso de Macedonia? Sí, ¿qué es eso de Macedonia? Macedonia es un lugar donde doña Leocadia las pela. ¡Ah! ¡Las pela! Sí, las pela a todas las frutas, le quita las cáscaras o lo que sea. ¡Ah! Bueno, tampoco es para tanto. Pues no, porque las deja con la pulpa, desnudas. ¡Fresquitas para el verano! Y después, antes de comérselas, las mete en una piscina y las baña en miel, zumo y canela. Y allí las frutas se echan unos largos. ¡Qué vaya! Todas las frutas de la frutería de don Venancio soñaban con irse a Macedonia de la mano de doña Leocadia. Ay. ¿Y sabéis una cosa? Don Venancio también.